El Comité de Meteorología de Protección Civil alertó que para la noche del lunes 13 de octubre ingresará el frente frío número 6 a la zona norte de la entidad, lo cual estaría provocando fuertes rachas de viento y lluvias intensas. Esperamos la llegada de un frente frío que estará ocasionando lluvias, viento del norte, pero bueno, antes de que esto suceda, sí me gustaría comentar que para este fin de semana continuaremos con condiciones similares a días previos, es decir, durante el día, temperatura relativamente alta, los valores más altos estarían dando en la zona norte y sur, con temperaturas alrededor de los 33, 35 grados Celsius, y aquí en zonas de montaña, entre los 25, 27 grados Celsius. Hay todavía probabilidad de lluvias en zonas de montaña, las cuales podrían estarse presentando en horas de la tarde y noche, y en la costa se estarían presentando entre la madrugada a primeras horas del día. Son valores pues de ligeros a moderados, es decir, valores entre los 5 a 25 milímetros y algunas puntuales a los 50 milímetros. Estas condiciones las esperamos hasta el día lunes, sin embargo, pues ya se está previendo que a partir de la noche del día lunes esté ingresando un frente frío, quizás ya sea el frente número 6, si es que así lo numera el Servicio Meteorológico Nacional. Y como vemos en la diapositiva, el día lunes a las 19 horas ya estaría sobre la parte de Tamaulipas. Posteriormente, la mañana del día martes, ya estaría posiblemente en el norte de Veracruz. Y este frente frío ya nos estaría ocasionando a partir de la noche del día lunes que el viento se esté fijando de componente norte, ya que viene asociado a una línea de cortante. Y posiblemente el viento más intenso se esté dando entre el día martes a primeras horas del día miércoles. Las velocidades que se están estimando son alrededor de los 50, 60 kilómetros por hora, con rachas entre los 80, 90 kilómetros por hora. Se estarían presentando principalmente entre la tarde del martes, la noche del mismo martes y posiblemente ya a partir del mediodía del día miércoles esté disminuyendo. Es posible que este viento se esté extendiendo a zonas de montaña, donde posiblemente también está alcanzando algunas rachas quizás de 45 kilómetros por hora.